Aclara Jorge Lepe García, delegado del Partido Revolucionario Institucional, que el gobernador no tiene nada que ver con las campañas de los candidatos priistas en el estado, y mucho menos les ha brindado su apoyo, sino que más bien es al contrario, ya que es el propio Instituto Político quien respalda a Ney González para de tal forma, junto con los tres candidatos y los senadores, hagan un verdadero equipo que gestione en el presupuesto federal. Por lo tanto, comentó que las supuestas demandas que partidos políticos de oposición interpondrían al mandatario estatal ante las instancias correspondientes es únicamente un show mediático y desesperado por la cercanía de las elecciones. Mencionó que realmente se necesitan diputados federales que trabajen por Nayarit en equipo y no diputados que se la pasen peleando y criticando sin resolver los problemas de la sociedad. Por último, Lepe García añadió que los demás partidos ya están en muestra de signos muy claros de su derrota.